Doctora Liliana Salvá, que es la titular del programa provincial Control de Vectores. Doctora, me da mucho gusto saludarla. ¿Cómo le va? Raúl Farrán le habla. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Raúl. ¿Cómo anda usted? Bueno, muy bien. Queriendo conocer algunas novedades sobre el tema dengue, cómo está preparada la provincia, qué es lo que se piensa realizar para evitar contagios masivos como se dio, bueno, este año, ¿no? En los meses de calor o en los días de calor. Exactamente. Bueno, en realidad es continuar con las medidas preventivas, así es como el programa y San Juan se debe preparar. Tenemos que decir que en San Juan en este momento no hay circulación viral de virus dengue, porque desde junio no tenemos un caso positivo, entonces no hay circulación viral. Hay lugares en nuestro país, como es al norte o en el Amazonas, ¿verdad?, que el clima es siempre caluroso y allá hay dengue durante todo el año. Pero en provincias como la nuestra, bueno, se interrumpe esa circulación viral, como ocurrió en junio, más o menos, y ahora tenemos que estar preparados para que si el virus ingresa, que va a ingresar a través, desde una persona, ¿sí?, que ha viajado a un lugar donde había virus, se infecta, viene a San Juan, y entonces introduce el virus. Si el virus llega a San Juan, pero no encuentra mosquito Aedes aegypti, entonces no vamos a tener problemas. Por eso la prevención en San Juan es evitar tener criaderos de mosquito Aedes aegypti, el mosquito negro de patitas rayadas, ¿sí?, este que hemos hablado mucho a principio de año. No. Entonces las medidas están orientadas hacia eso, no tener mosquitos. Está bien. Está bien. Doctora, ¿y para qué época del año, digo, de los meses que se aproximan, se espera más o menos que haya circulación viral? ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen? Bueno, nosotros vamos a ser como una provincia más tardía que tal vez el resto, ¿no? Uh-huh. Por esto que estoy comentando. Pero bueno, esto va a estar influenciado también en cuanto a las posibilidades de viajar, que hoy, como ustedes estaban mencionando recién respecto a coronavirus, bueno, sabemos que estamos limitados en viajar, entonces no es como otros años que hay tanta circulación de personas, ya sea en nuestro país o fuera del país. Entonces eso va a estar un poco limitado. Pero pensando en enero, febrero, marzo, yo creo que a esa altura tenemos que pensar y estar muy atentos ante la presencia del virus en la provincia. Pero mientras tenemos estos meses, como le insisto, para evitar tener los criaderos de mosquitos. Uh-huh. Y la gente tiene que estar muy atenta a esto, ¿no? A limpiar, a desinfectar, a tratar de evitar los reservorios de agua como para que el Aedes aegypti se deposite en ese lugar y bueno, y genere contagios. Exactamente. Las medidas preventivas son muy sencillas, que es no tener recipientes con agua estancada en mi casa. Si tengo un recipiente con agua, debo colocarle una tapa. Si no es necesario que tenga agua, lo debo volcar y conservar boca abajo. Y si también evitar aquellas plantitas acuáticas, los floreritos, y si los tengo, los tengo que limpiar una vez por día, por lo menos. ¿Por qué? Uh-huh. Porque los huevitos se colocan adheridos al recipiente. Claro, ¿sí? Entonces tengo que volcar el agua, pero también limpiar los bordes del recipiente. Uh-huh. En este momento están eclosionando los huevos que los mosquitos pusieron allá en mayo, junio, cuando todavía había mosquitos, muchos mosquitos acá en San Juan. Entonces, en este momento están eclosionando esos huevos. Huevos que quedaron en recipientes, acumulados en algún lugar. Uh-huh. ¿Y cuáles son las zonas que históricamente generan más complicaciones con el dengue acá en la provincia de San Juan? Uno deduce que es, por lo que usted está comentando, doctora, las zonas de limítrofe, ¿no? Las zonas que tenemos tránsito con otras provincias, como por ejemplo Valle Fértil. Bueno, Valle Fértil hace una enorme campaña desde el año 2015, que ellos vienen trabajando fuertemente en el dengue, y fíjese usted que el brote no ocurrió en Valle Fértil. Así que evidentemente ya la población sabe, conoce y, bueno, está muy atenta. El brote nos ocurrió acá en el Gran San Juan,
Entonces, bueno, si bien Valle Fértil limita con La Rioja, donde La Rioja tuvo un brote realmente muy importante, eso es cierto, pero los casos se dieron acá. Uh-huh. Entonces ya no podemos hablar de un lugar determinado, sino tenemos que todos tomar las medidas preventivas, porque en realidad el brote de abril-mayo ocurrió principalmente en la zona de Rawson, uh-huh. pero también tuvimos casos en Chimbas, en Rivadavia, en Pocito, ¿sí? Uh-huh. Entonces, bueno, tenemos que estar atentos en todos lados, y si vemos el mosquito negro de patitas rayadas, buscamos el posible criadero, en mi casa o en la casa del vecino. Bien. Y esa es la forma de tomar las medidas preventivas. Bueno, ¿y los operativos o los trabajos que están realizando desde el Programa Provincial Control de Vectores consisten en qué específicamente para evitar la propagación del dengue? Bueno, hemos comenzado a trabajar, las brigadas específicamente del programa están trabajando donde ocurrió el brote, las zonas de brote, fortaleciendo, porque bueno, ahí se encontró una gran cantidad de criaderos, y bueno, fortaleciendo esta campaña de difusión y de educación hacia la población en las zonas donde ocurrió el brote. A su vez también estamos trabajando con los edificios públicos, con la gente de higiene y seguridad y con los encargados de los edificios públicos para también monitorear. Otro lugar donde queremos monitorear, y que estamos en tratativas de esto, son los hoteles donde llegan los repatriados, porque en ese lugar llega gente de afuera, ¿verdad? Y no sabemos si tal vez puede venir con dengue, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esos hoteles lo que queremos hacer es revisar que no tengan criaderos de mosquitos, ¿sí? Y continuar con estas campañas de difusión que hoy en día, por suerte, ya tenemos gigantografías, claro, y spot publicitarios, ¿no es cierto? Que de parte del gobierno la verdad que está apoyando un montón estas, seguro, campañas de prevención. Doctora, se está trabajando muy bien con los docentes monitores, ¿no? En el tema del dengue. Digo, ayudan mucho esto de clases especiales, de trabajos especiales que hacen con los alumnos en etapa escolar, digo, ¿no? Sí, así es. Nosotros siempre agradecidos a la escuela, a las docentes, porque tanto en Chagas como en dengue, la verdad que aportan un valor invaluable, porque como usted dice, a través del niño, bueno, se educa a la familia. Así es que sí. Bueno, este año, como usted sabrá, obviamente es totalmente atípico, por ahí generar más actividades en los docentes, es un poco problemático, pero siempre contamos con el apoyo de los docentes para este tipo de campaña. Así es. Muy bien, doctora, ya para liberarla, porque sé que tiene un compromiso usted asumido en los próximos minutos. Entonces, lo fundamental, lo esencial, como para sintetizar todo, es decirle al sanjuanino qué específicamente, doctora, en cuanto al cuidado con el dengue. Bueno, el cuidado del dengue específicamente es: en San Juan no habrá dengue si no hay mosquito. El mosquito cría en aguas estancadas dentro de mi casa. Por lo tanto, si veo un mosquito adulto en mi casa, tengo que revisar esos recipientes con agua estancada y tomar las medidas correctivas, o bien, ponerle tapa o clorar. Entonces, tenemos que ser vigilantes de nuestra propia casa y extendernos hacia la manzana, digamos, hacia nuestros vecinos también. Bien. Eso es la conciencia social que tenemos que adoptar respecto al dengue. Sí, tan tradicional que es en San Juan los floreros con flores, ¿no? Los floreros, digo. Tan tradicional en cada hogar, cada casa de los sanjuaninos, y el tema es, no es que no lo tengan, sino que cambien el agua regularmente. Exactamente, y además otra cosa que quería mencionar, a sí, diferencia de otras provincias, es que nosotros no estamos limitados por el tema de la lluvia. En San Juan no llueve, pero nosotros regamos muchísimo. Está entonces bien. Generamos nuestra propia lluvia, digamos, estos pulsos de lluvia los generamos nosotros. Entonces, no hay que esperar a que llueva para pensar que pueden haber recipientes y que el mosquito se va a propagar. No, lo estamos generando nosotros mismos al regar nuestros jardines. Y eso también es muy propio y cultural del sanjuanino. Así que
no esperemos la lluvia. Al regar nosotros mismos estamos tal vez generando esos pequeños recipientes con agua estancada sin darnos cuenta. Así que bueno, eso quería recalcar también. Muy bien, doctora, le agradecemos la predisposición que siempre tiene para con nosotros. Ha sido realmente muy amable por la nota. No, muchísimas gracias a ustedes por difundir todas estas medidas, porque como siempre digo, la comunicación es fundamental para evitar este tipo de enfermedades. Así que bueno, gracias a ustedes por mantener en el tapete este tipo de prevención de infecciones. Bueno, muchas gracias, doctor, y no va a ser la primera vez ni la última que vamos a hablar, porque sí, seguramente nos va a demandar el tema mucho análisis sobre este tema del dengue. Muchas gracias, hasta otro momento. Gracias a usted. Hasta luego. La palabra entonces de la doctora Liliana Salvá, que es la jefa del programa provincial contra los vectores, hablando de algo que, si bien todavía no tenemos mucho para hablar o no hay mucho comentario, porque no se da con fuerza, no se está dando, pero en los meses de verano, en los meses de mucho calor, sí se está dando, que, y sí se da regularmente, que son la presencia del mosquito portador de